Sí, en efecto, en la madrugada de ayer, en horas de la madrugada, se registró un intento de boquete desde un sector de infraestructura contiguo a la institución, pero bueno, afortunadamente nuestras medidas de seguridad reaccionaron de manera eficiente, así que bueno, quedó en un intento fallido por parte de los delincuentes. ¿Cómo intentaron ingresar? ¿Por dónde? ¿Y cuál fue el modus operandi que han utilizado? Bueno, ingresaron por un galpón contiguo, accedieron desde el techo, bajaron al galpón y allí procedieron a intentar realizar un boquete, rompiendo algo de la mampostería de la pared y bueno, ahí se activaron todas las medidas de seguridad y bueno, por suerte, ante esa medida, se dieron luego a la fuga. Hemos registrado algo a través de nuestras cámaras que tienen sensores de movimiento, tanto en la parte interna como el salón contiguo de infraestructura que también tiene cámaras que pudieron advertir también la presencia del delincuente. ¿Creen que pudiera haber una complicidad interna? Eso seguramente están investigando. ¿Cómo saben ellos si aquí, por ejemplo, hay dinero? Y eso la verdad que ya está en manos de la policía, seguramente la fiscalía también hará las investigaciones pertinentes, la UFI ya vino a realizar las pericias, nosotros ya hemos brindado todas las filmaciones que tenemos disponibles a la fiscalía, seguramente que va a ser la encargada de llevar adelante la investigación, pero bueno, eso lo determinará oportunamente la justicia. ¿Pudiste observar cuántos eran? En principio la cámara registra una persona, pero no descartamos que haya ingresado luego otra persona porque taparon la cámara, es decir, que después pudieron haber ingresado más o alguna otra persona. No descartamos la participación de otro delincuente.